En esta tarjeta hay un señor de aspecto clásico, digamos, se llama George Washington. Dice de George Washington University. Allí enseña en la Escuela de Medios y Asuntos Públicos Silvio Weisbord, que es profesor. Silvio, gracias. Gracias a vos. La cuestión de si los medios son determinantes o tan determinantes, o influyen o influyen poco, mucho, o cambian la conducta de las personas, o cambian la conducta política de las personas. Estamos hablando de grandes medios, no de pequeños medios. ¿Tienen términos académicos alguna novedad? Estaban las viejas teorías de la manipulación de los años 70. No sé, esa no, es una pregunta que no se puede contestar en abstracto. Sí. Porque depende mucho de muchas variables que no se pueden resumir en la respuesta de los medios influyen, los medios no influyen. Bien. O sea, se puede decir que los medios sí influyen, pero no en todas las situaciones o con todo tipo de poblaciones o con todos los temas, sino que depende de diferentes circunstancias. Y se puede también encontrar evidencia que los medios no tienen mucha importancia en muchas decisiones e ideas que la gente tiene. Entonces, no hay, o sea... Ideas, disculpa que te interrumpa. ¿Ideas sobre la convivencia social o ideas sobre la votación, por ejemplo? En general, sobre la votación, sobre la gente que piensa sus diferentes temas, si conoce sus diferentes temas, su sentido de la felicidad, no sé, de un montón de cosas, sí, donde los medios pueden tener poca, mucha o ninguna influencia. Ajá. Entonces, el problema es plantear la pregunta, como se suele plantear, en términos generales. Sí. Una respuesta categórica, porque siempre vas a encontrar evidencia para mostrar una cosa por la otra. Claro, claro. Y lo que suele haber en el debate es una selección muy, digamos, intencionada del tipo de evidencia para mostrar un argumento o el otro. Entonces, depende más del tema en el cual estemos focalizando. Ajá. Hay elecciones, por ejemplo, en las cuales los medios pueden tener una importancia determinante, o otras elecciones donde los medios, digamos, no pueden revertir una tendencia de voto. Yo, pero te doy un ejemplo que ya es fáctico y que no tiene nada que ver solo con los medios, pero evidentemente algo que ver tienen. En Sudamérica, la mayoría de los presidentes electos en los últimos 10 años, presidentes o presidentas, tuvieron a los grandes medios en contra. Fueron electos. Sí. Y eso me parece que es un dato fáctico casi incontrastable. Sí, yo conozco gente que dice que si en realidad no tuvieran tenido la posición grande de los grandes medios, hubieran tenido aún más ventaja. Eso es un... Es contrafactual que no se puede demostrar. Seguro. A mí me enseñaron cuando estudiaba historia que de eso uno nunca debe hablar. Es lindo para jugar, pero no, claro, no puede demostrar nada. No. Pero lo que yo creo es que muestra que en realidad, digamos, sobre el tema de... la pregunta es, ¿qué es lo que determina la conducta electoral de la gente? Claro, entonces, claro, colocás la pregunta de los medios desde otra perspectiva. Claro. Entonces, por ejemplo, en temas donde la gente tiene mucha experiencia personal o, digamos, o interpersonal, sí, opiniones fuertemente formadas, es más difícil que los medios puedan cambiar su, sí, opinión o su voto. Uh-huh. En temas o elecciones donde la gente no tiene opiniones firmes, o son temas, digamos, donde la gente no le presta mucha atención, es más factible que la cobertura de los medios sobre diferentes temas o gobiernos, positivo o negativamente, tenga más influencia. Sí. Sobre candidatos donde la gente no tiene ninguna idea, los medios tienen más influencia. Sobre, claro, los candidatos donde una presidencia, donde la gente ya tiene ideas formadas, mal o bien, es mucho más difícil eso, digamos. Porque, sí, cuando los medios compiten con otras fuentes de información personal o directa, frente a una situación, frente a un tema económico o empleo o inflación, lo que vos quieras, es mucho más difícil que los medios puedan competir. Porque lo que sabemos es que las fuentes interpersonales por lo general son más creíbles que los medios. Eso, hay mucha evidencia como esta justamente. La interpersonal puede ser la familia, los amigos, el trabajo, los líderes de opinión, el sindicato, exactamente, digo, o los líderes de opinión que vos tengas. Claro. Vos sabés que sobre temas de, por ejemplo, de música o de consumo de autos o de consumo de ropa, todo el mundo tiene sus propios líderes de opinión. Sí. Y que esos líderes de opinión, que pueden ser o tus compañeros de escuela, o tus colegas del trabajo, o tu tío que es experto en autos, son más fuertes que la información que uno puede llegar a conseguir. Hay gente a la que vos le crees. Exactamente. Sí, es eso. Exactamente. ¿No? Hay gente a la cual. Le tenés confianza. Que le crees y que consultás, digamos. Que, sí. Y después está todo el tema, digamos, cuando uno toma decisión, si considerás esas personas en la decisión que vos tomás, digamos, ¿no? Todo, uh-huh, el tema de la presión social, negativa o positiva, tiene que ver justamente con las decisiones que uno toma, no solamente con el voto, sí, sino con compras, otro tipo de decisiones que uno toma en la vida.
Entonces los medios, digamos, tienen influencias e influyen a los que te influyen. Claro. Entonces es lo que en la teoría de comunicación es el paso doble, digamos, de la influencia de los medios, que los que influyen en los medios son aquellos que no solamente influyen en tu opinión, sino que son conectores de gente. Claro. Y eso en las redes sociales lo vemos todo el tiempo. La información que te llega a vos, les llega primero a gente que es tu conexión con un cierto tema, con cierta comunidad. Ahora, eso es interesante, porque en las redes sociales, yo no lo puedo demostrar esto, pero lo percibo. En las redes sociales también existe lo que en periodismo se llama edición o selección. Existe, sí. Eso. Y también hay líderes de opinión, digo. Seguro. Digo, hay gente que sigue a otra gente. Y entonces, o respeta, o le interesa, o le resulta curiosa, o le divierte. Ponlo como quieras, depende del plano de la vida. Pero no hay tanta horizontalidad como parece. En todo caso está la idea de la horizontalidad y la ilusión de la horizontalidad. Pero también hay una selección y un seguimiento, porque para algo hay seguimiento. Pero lo que pasa es que, las redes sociales funcionan, y esto las empresas lo saben a esto, incluso los diarios, que operan como filtros de información. Claro. Entonces yo tengo una comunidad a los cuales no solamente le creo, pero es la que me cortan la enorme cantidad de información que circula hoy, me la cortan. Me la ordenan. Me la ordenan. Claro. Son mis filtros que yo uso. Claro. Entonces, para conocer sobre ciertos temas, yo sigo en Twitter o en Facebook a cierta persona por diferentes características. Porque me sirve. Claro. Entonces lo que sabemos es que lo que la gente siempre busca son atajos informativos. Ajá. Que la mayoría de la gente no está dispuesta a invertir mucho tiempo, sí, en buscar información, incluso sobre temas que le importan mucho. Sí. Hay excepciones a la regla, pero por lo general la gente no está dispuesta a eso. Entonces toma decisiones en función de atajos informativos. Entonces, sí, si yo te creo a vos sobre tal tema y vos me aconsejas algo, es factible que yo siga tu consejo. Claro. Más que yo vaya a cotejar la información que vos me das con una información diversa o que... Si vos no vas a hacer una investigación de cada cosa, no, vos lector, televidente o como se llame. Y las teorías más, los argumentos más de moda hoy en día es que la mayoría de decisiones que tomamos hoy en día, el objetivo es maximizar el tiempo que invertimos. Entonces hay decisiones no espontáneas, pero decisiones casi instantáneas que, sí, que tomamos en función de información que ya tenemos acumulada. Ajá. O información de que, bueno, si Martín lo hace, sí, yo le creo a Martín y confío en Martín en tal tema, yo lo voy a hacer también. Debo hacer por algo. Y, claro, es mi líder de opinión. Tal vez me lo demostró, o tal vez yo haya coincidido en otras oportunidades y me fue bien. No digo en términos económicos, en términos de lo que uno crea que le vaya bien, ¿no es cierto? Pero porque eso es muy personal. Eso lo que pone en duda es una versión clásica, de, por ejemplo, del ciudadano, del votante, sí, que considera diferentes fuentes de información para tomar una decisión sobre, sí, opinión. Sí, esa idea de que lee los programas de los partidos no existe, eso en ningún lugar del mundo. No. Pero porque lo que estamos orientados es justamente a maximizar la información, claro, y minimizar la cantidad de tiempo. Esto lo hacemos, sí, cuando tomamos decisiones sobre un montón de cosas. Hay casos, y esto el marketing y la publicidad sabe, que hay pocos productos en los cuales la gente invierte más del tiempo promedio. Ajá. Por ejemplo, no sé, comprar seguros. Sí, ahí se invierte más. Seguro médicos o autos, donde la gente hace un poco más de investigación y coteja información. Sí. Pero en política lo que sabemos... Pero tampoco compras todos los días. No, eso. Exactamente. Sí. Son cosas muy esporádicas y, claro, de muy alto precio. Sí, claro. En política... Entonces vale la pena invertir tiempo porque el precio es alto. Es eso, la cuestión. Y hay mucha ahí oferta, digamos, hay diferentes razones. Y en Pero en política no se ajusta a eso. Porque en política entran tus creencias personales, las creencias de la gente que vos le crees. La información que tenés sobre la performance de un político, de un gobierno, exactamente, tu experiencia propia. El tema económico es fundamental en la decisión del voto. El mejor, sí, predictor que sabemos, elección tras elección, en distintas democracias, el mejor predictor de una elección es la economía. Uh-huh. O sea, más allá de, o sea, no quiere decir que la economía siempre gana, pero es el predictor más fuerte. Y cuando decís, es la economía, ¿qué es? Porque en Estados Unidos el índice que se usa es... El nivel de creación de empleos. ¿Creación de empleo? Por ejemplo. Claro, porque inflación, por ejemplo, no es... No, por eso. El índice norteamericano es creación, claro, de empleos. Claro. Que incluso es más como se dice, confiable que cómo está la bolsa. Ajá, por eso. La bolsa es menos confiable que el índice de empleo. Entonces, dentro de los indicadores económicos, en cada país hay diferentes indicadores que te marcan la factibilidad que le vaya bien o mal a un gobierno. Lo cual no, sí, quiere decir que decida una elección. Es como entender el proceso de decisión de la mayoría de los votantes. Uh-huh. Y en América Latina lo que vemos en las últimas décadas, volviendo a la pregunta inicial, es justamente donde hay economías que funcionan, digamos,
que hay una percepción, no de la economía que va bien, que va mejor, que esto es muy diferente. Claro. Porque es siempre comparativo. Entonces, por eso ves que en las campañas electorales, muchos candidatos lo que hacen es no hablar de economía, sino hablar si uno está mejor o antes, mejor o peor que lo que estaba antes. Porque hay un cálculo de comparativo de cómo yo me veo en mi situación económica ahora como me veía antes. Entonces, eso es lo que sabemos. Por eso es, y esto es teorías en comunicación que son importantes, que es la teoría del marco informativo. ¿Qué es lo, eso? Que la teoría del marco informativo es que lo que en realidad una elección se disputa es sobre qué se disputa, sobre qué se discute. ¿Sobre qué se habla? Sobre qué se habla. Los issues en el norteamericano. Los issues. Sí. Entonces, yo, por ejemplo, y esto lo sabemos intuitivamente, un candidato, un presidente o un gobernador que la economía le fue bien, quiere hablar de la economía y no, claro, de los temas. Y no de los temas en los que le fue mal. Porque lo que estás haciendo es que la gente no puede estar pensando en muchos temas al mismo tiempo. Esto lo sabemos de la psicología cognitiva. Entonces, el tema es plantear un tema que sea el tema que se discute en una elección. Sí. Según si te va bien o, ajá, o mal como candidato. Sí. Ahí los medios tienen mucha importancia. Claro. En lo que se habla. No en necesariamente en cómo se habla, pero de qué tema se está hablando. Y la gran disputa es justamente si lo que se habla le conviene a uno o le conviene a otro. Y los candidatos fuertes, cuando son candidatos oficialistas o cuando son candidatos, en el caso de los presidencialismos latinoamericanos, a la reelección. A veces esquivan a los medios y a veces no. No hablo de si conferencia de prensa sí o conferencia de prensa no, sino en un sentido más profundo, en el sentido que vos lo planteás, de quién pone la agenda. Entonces, si yo candidato discuto la agenda de los medios, o veo mi propia agenda y, como Lula suele decir, no miro televisión a la mañana. Sé lo que pasa, pero yo no miro televisión a la mañana porque eso me desvía de mi propia agenda. ¿Cuándo tienen resultados mejores? ¿Cuando la esquivan o cuando van al encuentro de eso? Bueno, son dos estrategias para el mismo objetivo, que es hablar de lo que uno quiere y no de lo que otras, sí, y de lo que tus enemigos o tus opositores quieren. Lo que pasa es que yo creo que, por ejemplo, en Estados Unidos hay mucho menos lugar para esquivar eso. Hay lugar para, digamos, tratar de interpretar el tema. Entonces, por ejemplo, si alguien te hace una pregunta, el desempleo sigue alto, señor presidente, ¿qué se puede hacer? Entonces, bueno, el desempleo en realidad, y lo traes al tema que estás hablando. Claro. Porque no puedes evitar no hablar del tema. Pero hay cierta, digamos, cultura en la cual esos, digamos, quiebre de muñeca retóricos son de todos los días, digamos. Hablar de lo que querés hablar. Te están preguntando un tema incómodo. Lo que pasa es que perdón, la cultura norteamericana es que contestar vos tenés que contestar. Empezar contestando, mejor dicho. Y cuando empezaste contestando, después tratás de decir lo que vos querés. Es una muy buena pregunta. Mi respuesta es esta. Entonces ahí ya. Y ahí es lo que vos querés. Exactamente. Bien. Y en América Latina hay menos eso. Yo creo que hay una cultura mucho más. Primero que hay una división mucho más grande dentro del periodismo y una posición mucho más. Una relación mucho más conflictiva entre medios y gobiernos. Y creo que va por eso, por otro lado, esa dinámica. En Estados Unidos es muy diferente porque están tanto la presidencia como la prensa están muy institucionalizadas y hay ciertos rituales que se cumplen más allá de lo que está ocurriendo. Sí. En América Latina es muy diferente eso. Uh-huh. Entonces hay como una disputa eterna, digamos, ideológica, política, digamos, que hace las cosas bastante diferentes, pero al fin y al cabo es lo mismo. Es si alguien quiere que se hable de un tema o no. Claro. Y cómo se hable de ese tema. Estas son las dos batallas, justamente, ¿no? ¿Y el oficio periodístico cómo va cambiando? Si es que vos lo tenés investigado o por lo menos percibido en los Estados Unidos y en América Latina. ¿Va cambiando el oficio, el oficio del periodista? El oficio está cambiando mucho. No hablo del medio, hablo del oficio. El oficio está cambiando mucho por el tipo de competencias que se necesita para trabajar en el periodismo hoy. Son muy diferentes a las que se necesitaban hasta hace 20 años. Sí. Hoy lo que necesitas trabajar es casi tener conocimientos de computación. Sí. Para el tema del análisis de los datos. O sea, hay una cantidad. O sea, hoy si hay algo sobre esa información. Obviamente hay temas donde es más difícil acceder a la información, pero la capacidad de conseguir, almacenar y analizar la información es fundamental en una forma que hoy, hace 20 años, no era fundamental como sí lo es hoy. Yo creo que ese es el desafío más grande que Internet. Procesarlo. Procesar la información y hacerla, digamos. Digerir la información, ordenar la información, digerirla. Sí. Y después está otro tema que es una competencia muy diferente, que es cómo presentar la información.
y eso varía del formato según si trabajas para televisión o para radio, aunque hoy digamos hay una convergencia para varias cosas juntas de formato, digamos, pero igual es a qué público, cómo lo presentas a diferentes públicos, esa información. Es un trabajo, es una exigencia que no, que es totalmente nueva. En segundo lugar, es la capacidad de ser un periodista multimedio, que eso lo sabemos, pero ¿qué quiere decir ser un trabajo multimedio? Que hoy en nuestra escuela tratamos de formar a gente que nadie sabe si van a ser periodistas de prensa, claro, escrita, de radio, televisión, de internet, o lo más probable que sea una suma de todo de eso. Todo. Entonces las habilidades que ellos tengan es que tienen que escribir, que tienen que, digamos, que tienen que tratar de que la misma nota que ellos producen, ¿cómo la harían en televisión, cómo la harían en radio, cómo la harían para un sitio web? Uh-huh. Con diferentes públicos. Titulares, dejemos. Sabemos hoy que hay una obsesión, diría, con cómo se titula, porque eso tiene que ver con las búsquedas de Google. Claro. Que capturan una mayor cantidad de visitantes según cómo está formulado. Entonces, eso es un arte. Que antes había gente. El Twitter son 140 caracteres. Exactamente. También es una síntesis muy forzada. Exactamente. Entonces, hay una cosa de adecuación a la dinámica y a los formatos mismos de las plataformas digitales que antes no era. Claro. O sea, había gente que era buena titulando una redacción, sí, antes. Y por ahí no escribiendo. Pero era creativa, era otra cosa. Hoy en día tenés cosas muy. De ver cómo captás tráfico según cómo Google va a leer las palabras en las cuales vos ponés en un título. Y el vértigo que necesitas, los sitios de información necesitan gente constantemente, todo el día, eso hace que actualicen la información, cómo la presentás, que son cosas totalmente nuevas por el formato mismo, digamos, ¿no? Así como antes, no sé, trabajabas. Ahora, perdón que te interrumpa, sí. Silvio. Esto lleva a un montón de tipos, o tipas, digo, gente en general, enfrascados en algo a una velocidad infernal en la cual no está el resto de la sociedad, o en realidad las dos velocidades sí están acompasadas. Muy buena pregunta. Yo creo que hay que siempre el ritmo de la redacción nunca fue el ritmo de la sociedad. Sí, la idea de primicia. Por suerte para la sociedad, claro, digo, porque la idea no de primicia, todo el mundo loco. La idea de primicia, claro, es un valor periodístico. Totalmente. Que en el único sector de la sociedad donde realmente la primicia importa es en el sector financiero. Claro. Claro, porque puedes hacer un mejor negocio antes que otro. Exactamente. Bien. O, no sé, en la noticia de tráfico, la, sí, velocidad y la primicia, bueno, la noticia sobre el tráfico, digamos. Pero, o sea, es un valor que no fue como un valor social, que la gente demandaba a las redacciones, queremos información rápida. No, fue un valor periodístico. Hoy en día se acelera esa cultura de la primicia y de la nota fresca, por una cuestión de estructura y del marketing mismo de Internet. Pero hay una mayor demanda del público, porque la gente no va a ir al mismo sitio 5 veces al día si la información es la misma. Claro, actualízamelo esto. Lo que quiere es que a las 8 de la mañana, en el almuerzo, a mitad de la tarde y en la noche, haya información diferente. Entonces, yo creo que esta cosa que históricamente era el periodismo, hoy en día hay, entre comillas, una mayor expectativa social de información actualizada y fresca, que si uno quiere un sitio vital y vibrante y que continuamente lo tenés que actualizar, un sitio muerto, un sitio que económicamente no es claro, viable, justamente. Claro. Yo creo que llamativamente hay como un acercamiento de estas expectativas que hasta hace poco era solamente un rasgo muy único del periodismo, ¿no? O sea que volvés a una parte originaria del oficio periodístico, que en realidad es la curiosidad, es sistematizar la curiosidad. E información y contar nueva. La información nueva y contarlo de la mejor manera. Había posible. Había una cosa que siempre que se entienda, digo. Que se siempre supone, se criticaba, ¿no?, al periodismo de por qué tiene este hambre eterno de la información nueva y que, sí, algo que pasó hace 2 días, 2 semanas o 2 años es historia que el periodismo jamás cubre. Viejísima, sí. Pero hoy en día vemos que en realidad eso se ha acelerado aún más. El ciclo, digamos, la mortalidad de la información, sí, es mucho más alta, uh-huh, mucho más rápida, pero que la gente tiene una demanda justamente de eso, uh-huh, de que su interés, su curiosidad, tiene que ver con estos valores clásicos del periodismo, de la búsqueda constante de qué es lo que está pasando ahora, y ahora es claro, ahora, no es esta mañana. Uh-huh. Entonces uno piensa si el periodismo no. No es que el periodismo tenía razón. Si este valor del periodismo tan criticado en realidad no tenía que ver con algo. Es difícil hablar de comillas de naturaleza humana. Pero como una cosa de curiosidad eterna, sí, casi insaciable,
digamos, porque nunca se completa. En una gran parte del público siempre hay excepciones, hay gente que, sí, claro, digamos, que no sigue esto. Pero por el volumen de lo que se consume en información, vemos que hay una respuesta bastante positiva de gente que cada vez que va a un sitio quiere información nueva. No se conforma con la información de la mañana. ¿Por qué es esto? Bueno, ahí te meteríamos en una discusión más filosófica, digamos, pero esto es notable, digamos, que los datos muestran justamente eso, y que los sitios más con más visitantes son los sitios que permanentemente actualizan información. Me quedo igual más allá de la discusión filosófica con el tema de la curiosidad que mencionás. Sí. Valor humano parece que eterno, ¿no? Sí, yo creo que sí. Tiene que ver sobre los temas, pues una diversidad de temas, sí, digamos, que los sitios que más gente atraen tienen, son ómnibus, digamos, ¿no? Tienen 15, 20, 30 temas. Los temas, claro, los sitios especialistas tienen un público mucho más reducido de especialistas. Uh-huh. Entonces los sitios más exitosos son aquellos que integran diferentes plataformas dentro del mismo paraguas, claro, dentro de la misma estructura, sí, informativa. ¿Qué tiene que ver, digamos, con esto de la curiosidad, ¿no? Aunque sabemos que está muy estudiado qué temas son los que aquellos más factibles que traigan gente constantemente. Claro. Noticias sensacionalistas, deportes, digamos, o en los dos escándalos. El clima, yo había leído. Sí, el clima, porque la cosa. El clima va primero. Pues un tema que constantemente, sí, se consulta. A diferencia de cuestiones. Me pasa que esto tiene repercusiones sobre temas clásicos del periodismo, sobre la cobertura de temas de políticas públicas, que no son temas que constantemente, digamos, que son por lo general mucho más caros, temas de producción para, sí, cubrir, y que no son necesariamente los temas que permanentemente te van a traer público a lo largo, claro, del día. Claro. A diferencia de escándalos o resultados deportivos o los eventos noticiosos, digamos. Claro. Que son los que dirigen no solamente la atención periodística, pero como también sabemos, la atención pública. Uh-huh. El evento es el presidente dijo algo o un espectáculo determinado, o un accidente importante. Esto es lo que trae mucho público en los sitios de internet. Los sitios más exitosos, nuevos, digamos, que no son de las organizaciones de periodismo tradicionales, viven de eso. Claro. Eso es lo que venden día a día, y hay sitios, Gawker, digamos, o BuzzFeed, que es eso, digamos. En América Latina es diferente, porque los sitios tradicionales de noticias son los que todavía controlan gran parte de lo que es el tráfico. Del tráfico. Flujo. Y esto tiene obviamente consecuencias para la publicidad. Como sabemos, la publicidad de internet está mucho más concentrada que lo que es la publicidad históricamente en los medios tradicionales. Eso, lo cual es muy difícil que miles, cientos, miles de sitios sean económicamente sustentables en internet. Claro. Por la concentración que hay del paquete publicitario. Publicitario. Silvio, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Silvio Weisbord, profesor de la Washington University, aquí en Claxo.